Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, todo depende en qué momento vean esta transmisión. Bueno, no transmisión porque es un video grabado, dependiendo a la hora que vean este video, porque luego hay mucha confusión, piensan, "¿Por qué no les respondo los comentarios en ese momento de viva voz?" Bueno, porque obviamente es grabado, ¿no? Y bueno, la coyuntura me obligó a hacer este video, que va a ser relativamente corto en comparación con mis transmisiones eh, épicas, que duran varias horas, no, espero que este dure pocos minutos, porque lo que está ocurriendo en, en Johannesburgo, al norte de, al norte sudafricano, uno de los corazones industriales de, de aquel país austral del continente africano, es, no, no, no voy a decir un hito, pero sí es algo fuera de lo común, de acuerdo a las expectativas eh, planetarias que muchos tienen, me refiero por supuesto... Pues está llevando en este momento una cumbre más de los BRICS con la asistencia eh, de cinco líderes, de, bueno, no, con cuatro líderes de Estado. No asistió Vladimir Putin por la amenaza de Occidente de detenerlo y provocar un incidente que pocos desearían. Sumado a esto, eh, ha estado eh, Sergei Lavrov, el canciller de la Federación Rusa, presente en representación de Putin, que en todas las conferencias ha estado a través, de, a través de video y de audio, a la distancia desde suelo moscovita, eh, en un momento también muy crítico por la, por la muerte de Prigozhin, el líder del, del grupo Wagner. Sin embargo, pese a ello, el curso de la cumbre de los BRICS continúa y hace más o menos una, una hora, hora y media, Cyril Ramaphosa el presidente, el presidente sudafricano, hizo una declaración donde confirmaba lo que ya muchos esperaban, ¿no? la adhesión de nuevos miembros de los BRICS, algo que no habíamos visto desde 2010-2011, cuando Sudáfrica se agrega al bloque, porque previamente solo eran BRIC, solo eran Brasil, Rusia, la India y, y, y la República Popular de China, posteriormente se viene la adhesión de Sudáfrica y finalmente, una década después, tenemos el caso de la adhesión de nuevos miembros. Concretamente eh, la República Argentina, el único nuevo miembro de nuestro continente, eh, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, y la República Islámica de Irán. Son seis nuevos miembros. Curiosamente, eh, uno de hecho está en veremos, porque todo depende del segundo proceso electoral en suelo argentino, porque si triunfa Javier Milei, este liber libertario ultraliberal, eh, adicto a Occidente. Eh, Quién sabe qué puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, bueno, la elección de Argentina ya está, y todos estos seis miembros oficialmente ingresarán a los BRICS en enero de 2024, el próximo año. Pero, por supuesto, en este momento se dio este anuncio que de confirmarse y si, y si todo sale avante, viento en popa, pues podríamos también marcar el fin del petrodólar, debido a que justamente en este grupo de los BRICS están probablemente los países, más o menos la cifra exacta no, no la tengo ahorita, pero más o menos entre el 45 y más, tal vez más del 50% de la producción de petróleo, además de gas natural, tres miembros son... Eh, quienes poseen este poderío, justamente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la Federación Rusa. Rusia, además de petróleo, por supuesto, muchísimo gas natural y en menor medida también Emiratos Árabes Unidos. Es interesante porque son dos países del Golfo Pérsico, la petromonarquía wahabí. Eh, y además Emiratos Árabes Unidos, otrora dos proyectos también controlados y en parte creados también por Gran Bretaña, posteriormente en el caso saudí, Estados Unidos se heredó el puesto con la creación de Aramco, que hasta la fecha se mantiene como uno de los gigantes energéticos globales. Y es interesante porque esta adhesión de los VIX, la península arábiga, y, la, y los dos mares que la rodean hacia el occidente el mar rojo y hacia el oriente el golfo pérsico tienen mucho que ver y además además se me había olvidado el factor también de la república islámica de irán otro gigantesco productor de petróleo y también de gas natural no por supuesto al otro lado del pérsico entonces estamos hablando de cuatro superpotencias energéticas dentro del bloque de los brics es, es impresionante realmente no por eso digo que el fin del petrodólar porque una de las ventajas del bloque comercial Económico, los BRICS es que no necesariamente tienen que utilizar el dólar para comerciar entre estas potencias, ¿no? Puede haber un acuerdo con yuanes, con, con rublos, etcétera, etcétera, con las mismas monedas del gran bloque. Y justamente eso es lo que ha, te, ha hecho temblar Estados Unidos, el, el final de décadas eh, del petrodólar, y realmente van a ser rebasados por este bloque gigantesco, ¿no? Y la historia, por supuesto, regresa a su curso, regresamos al curso afro pero también sumando a dos potencias de nuestro continente, dos potencias económicas como son en primer lugar Brasil y también Argentina, pese a que tiene muchísimos problemas, principalmente de inflación, eh, en responsabilidad por los gobiernos entreguistas, totalmente apátridas, que que prácticamente le entregaron la soberanía y la economía del país a los organismos creados por Estados Unidos, llámese el Fondo Monetario Internacional, además del Banco Mundial, ¿no? con una, una deuda prácticamente impagable y lamentablemente las cosas para Argentina son inciertas con el posible ascenso de este personaje que ya nombre, Javier Milei. Sin embargo, eh, por lo menos en este momento, eh, Argentina forma parte de los BRICS. México, por obvios motivos que ya mencioné en una transmisión anterior, no entrará. Era un buen momento para hacerlo, ¿no? Y dejar atrás el legado. El legado de imposición y subordinación de más de dos siglos frente a Estados Unidos. Sin embargo, el temor es genuino ante la posible reacción de guerra económica, incluso de otra índole, que Washington podría ejercer en contra de México si esto se llegara a concretar. ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente México no, no formará parte de este bloque. Sí, Argentina, bueno, digo, todavía es hipotético, veremos qué ocurre de aquí. A enero del próximo año. Pero es muy interesante retornando justamente a la, a la península arábiga. Entonces, obviamente, al oriente de la península Arábiga, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y, a la, y al lado las profundidades de Asia, eh, tenemos la República Islámica de Irán. Eh, y es interesante también porque está, se están adhiriendo cuatro países musulmanes: eh, Egipto, eh, la República Islámica de Irán, Arabia Saudí. Y eh, eh, Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de tres países de mayoría suní y un país de mayoría abrumadoramente chií, eh, chiismo decimano como es la República Islámica de Irán, un modelo, un modelo islámico eh, islamista de democracia que surge en 1979 logrando expulsar a Reza Palevi. El Shah de Irán, y cruzando el Golfo Pérsico al occidente y en la península arábiga, la cuna del Islam con las ciudades santas de Mecca y Medina, con una población que, de hecho, eh, no llega a los 50 millones de habitantes, pero es uno de los países más ricos del mundo, obviamente por su producción petrolera, y me refiero a Arabia Saudí. Eh, cuna del sunismo wahabí que surge en el 18 y se oficializa con la creación, a través de Gran Bretaña de la familia Saud, de este modelo salafi extremadamente violento y al mismo tiempo Emiratos Árabes Unidos no otro país otro país eh, donde la sharia está no al nivel de Arabia Saudí pero también está muy bien impuesta por parte de, lo, eh, de familias como los Al Maktoum que prácticamente son lo, los que gobiernan esta serie de Emiratos que mucha gente piensa que son solo dos Abu Dhabi y Dubai pero son más eh, obviamente quienes llevan la batuta y más poder son Abu Dhabi y, y Dubái, ¿no? Y también dos, dos países musulmanes de mayoría suní. Y crucemos el Mar Rojo, ahí las cosas se vuelven todavía más interesantes. Egipto, al norte del Mar Rojo. Pasando el canal de Suez, que es uno de sus grandes potenciales para tránsito, concretamente también de hidrocarburos. Egipto también es un país que posee, que posee mucho petróleo, no tanto al nivel, por supuesto, demencial de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o la República Islámica, Islámica de Irán, pero para su soberanía la tiene, ¿no? Pero el gran potencial de Egipto es justamente su posición geoestratégica, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo. Para ello, la construcción de. Del canal de Suez que le costó tanta sangre a Egipto poder recuperarlo porque fue un proyecto uh, francés y también británico en menor grado. Y justamente recordemos lo que ocurre con el periodo de Nasser, ¿no? la lucha por la soberanía egipcia a través del canal de Suez y las dos posteriores agresiones del ente sionista que todos recordamos en los 60s y 70s. ¿no? Ahora bien, entonces, otro país islámico, por supuesto. no el, Si no me equivoco, es oscila entre el segundo y el tercer país más poblado del continente africano. El primero, por supuesto, es Nigeria, al occidente del continente, en el en el Golfo de Guinea, pero por supuesto Egipto es el segundo y se lo disputa con Etiopía, otro país que curiosamente también es miembro de los BICS, dos grandes mercados, dos gigantescos mercados, por cierto. no Egipto, unas once... es, es interesante, no estamos hablando de cuatro sociedades, bueno, cinco sociedades ancestrales, la República Islámica de Irán desde el periodo de, de los Elamitas pasando por los Medos, llegando a Persia. Eh, los dos imperios persas, primero el, el Aqueménida, luego el, el, el Sasánida, y finalmente eh, dinastías como la Safaví, los Kayar, y llegando hasta el triste periodo de Reza Palevi, de los Palevi, con el dominio británico, hasta que afortunadamente los expulsan en el 79 con la República Islámica de Irán y la agresión posterior por parte de Estados Unidos, eh, armando a un Irak de Saddam Hussein que tra traiciona el panarabismo y el panislamismo y se va directamente en contra en contra de, de su vecino iranio al otro, al otro lado de los agros. Eh, lamentable, pero bueno, Irán logró prevalecer, sobrevivir y ahorita es una de las mayores economías eh, de, de suelo, del continente asiático, un, un, un aliado estratégico de Rusia en múltiples contextos, principalmente en la República Árabe Siria, donde han logrado prevalecer y mantener el, go el gobierno aliado de Bashar al-Assad. Pero bueno, regresando a Egipto, es una gigantesca economía, eh, no nada más a través de hidrocarburos, sino también a través del tránsito, pero también a través de la industria turística, ¿no? Un corazón, aunque mucha gente no lo sabe, porque es un país islámico actualmente, desde hace 1.100 años, son la gran mayoría pero previamente uno de los corazones y cunas del cristianismo junto con otro país que también se adhiere al bloque de los BRICS, Etiopía, este país que es uno de los dos primeros países oficialmente cristianos del mundo junto con Armenia, Etiopía un país fascinante con una cultura ancestral comenzando con el Imperio de Axum que tuvo tanto territorio por supuesto en suelo africano como también al otro lado del Mar Rojo en la Península Arábiga, principalmente en, en, en la parte de Yemen incluso llegando a Oman, Etiopía es un gigantesco mercado también, también tiene hidrocarburos para mantenerse, para una soberanía, no, no, no necesitan ser, no, no necesitan importarlos. Pero también una potencia en cuanto a agricultura y minería, que en los últimos años ha tenido eh, bastantes avances en cuestiones justamente de, de, de recursos básicos, de servicios, por los proyectos eh, hidráulicos que están construyendo, ¿no? incluso la gran hidroeléctrica que la han bautizado como la gran presa del renacimiento etíope, en, el Nil, en la parte de, del Nilo que se llama el Nilo Azul, que contó con, con, con apoyo, por supuesto, y proyectos. Es un proyecto chino y además también está. Eh, pendiente la construcción de reactores nucleares por parte de Moscú la verdadera energía verde del futuro aunque muchos no lo crean Déjenme encender un cigarro ah por cierto además de que Etiopía hablando de hablando de vicios algunos más dañinos que otros Etiopía es la cuna del café no no se encuentra al otro lado de, de, del Mar Rojo se encuentra en el suelo africano bueno eso cuenta la leyenda no de ahí pasó a Yemen y luego Man. Es la historia de Etiopía que ahora se forma, ahora forma parte de los BRICS. Y además, que es probablemente entre el segundo. Es que vaya, los censos no son muy exactos en suelo africano. Se calcula que son entre 110 y 120 millones, casi casi a la par de México. Que históricamente la, México ha tenido muy buena relación con Etiopía. Eh, tanto en, en su fase imperial de la monarquía con Heile Selassie, como posteriormente con el Derg, que por cierto el Derg logra ser su su revolución con el apoyo tanto soviético, pero también de Cuba. Cuba también ha tenido un rol protagónico en África, tanto en Etiopía como en Angola, como en Mozambique. Entonces, Etiopía también forma parte de... de Ahora de los BRICS, por bueno, oficialmente será hasta 2024, pero es muy interesante, ¿no? Cuatro países islámicos, un país que se ha mantenido de mayoría cristiana hasta la época actual, más o menos son entre el 65 y el 70%, no una iglesia independiente que no responde, por supuesto, ni al Vaticano ni a la ortodoxia oriental. Es una iglesia eh, muy, muy interesante, curiosamente también como Egipto, ¿no? Que a pesar de que los cristianos son una minoría, porque más o menos el 80-85% de la población egipcia son. Eh, son suníes, también hay un grupo importante de cristianos, de hecho, un grupo de alto poder adquisitivo, una de las clases dominantes, dominado por el cristianismo copto en suelo egipcio. ¿no? Entonces, tenemos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, eh, eh, la República Islámica de Irán. Etiopía y Egipto, ahí van cinco de los seis nuevos miembros. Y es interesante, ¿no? porque un preámbulo de lo que ocurrió hace unas horas ocurrió en hace unos meses, en el mes de marzo, abril, cuando se firmó el acuerdo de el inicio de normalización de las relaciones entre el gobierno de, de Riyadh y el gobierno de Teherán, obviamente por iniciativa de China se firmó en solo Pekines. Entonces, es el, el inicio del proceso de, de, de normalización después de dos décadas terribles, obviamente instigado. Bueno, realmente desde hace muchos años, desde hace décadas, Arabia Saudí ha jugado a favor también de Estados Unidos y por debajo del agua a favor del ente de lente colonial etnocida. Todos saben a, a qué proyecto colonial me refiero. ¿no? Sin embargo. Eh, Rusia y la República Popular de China lograron negociar este acuerdo para tratar de normalizar las cosas, porque esto se pudo haber salido de control. Ya tenían eh, eh, diversos escenarios de confrontamiento, principalmente la República Árabe Siria, pero también Yemen. ¿no? Y justamente por intervención china lograron regresar a un estado. Todavía no de total normalización, pero creo que justamente el ingreso de los BRICS de estas dos naciones, una república islámica y una, y una monarquía absolutista de tinte wahabí, podrá ser un buen camino, no, un, un nuevo comienzo para estos dos países. Además de Egipto, por ejemplo, no, Egipto tiene el caso de que está planeando su nueva capital, un proyecto vaya muy de acuerdo con Egipto faraónico al oriente del Cairo. En la ribera oriental del Nilo, eh, en el desierto oriental se está planeando construir una nueva capital porque Cairo ya no da para más, ¿no? Vaya, la mudanza de capitales no es nueva en suelo egipcio, ¿no? Contando con Memphis, eh, con Waset también llamada Tebas, Luxor, eh, Amarna, Saís y bueno. Cairo, por supuesto, ¿no? Entonces, una nueva capital, digo, tampoco es muy extraño, ¿no? En la larguísima duración del eterno Egipto, en la historia egipcia, ¿no? Es muy interesante cómo civilizaciones ancestrales pues, siguen existiendo y siguen manteniéndose a la vanguardia planetaria, eh, concretamente Egipto, también Etiopía, pero también Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Siendo pues realmente las cunas de civilizaciones ancestrales, incluso preislámicas, o sea, al norte los nabateos, al sur los, los reinos yemeníes, eh, la, la mítica Irán de los Pilares, etcétera es, es, es interesante cómo la historia pues, sigue su curso y estas civilizaciones siguen pues, continúan ahí, no, nunca se han ido, no a pesar de que desde Occidente las quieren eliminar y saquean su patrimonio y es, eh, estas civilizaciones se mantienen. Y ahora vayamos a nuestro continente, cruzamos el Atlántico, concretamente el Atlántico Sur. Y vamos a Argentina, un país que históricamente obviamente es de, de su mayoría de eurodescendientes, con un pequeño número minoritario de la población que no fue exterminada por, por justamente estos eurodescendientes que comienzan a aumentar eh, paulatinamente en número con la independencia argentina de, después del imperio colonial español. Argentina es una sociedad que a comienzos del siglo XX, curiosamente, era una de las grandes potencias a nivel planetario, principalmente por su agricultura, pero también, bueno, en menor grado por su industria, y paulatinamente con el acercamiento, bueno, el acercamiento agresivo por parte del imperio británico y posteriormente de Estados Unidos, esto se va minorando, ¿no? Además, también gobiernos serviles al epicentro occidental. Eh, han, han, ha habido intentos, por, por ejemplo, con la facción izquierdista del peronismo para revertir esto, pero ha sido extremadamente difícil, ¿no? Y ha habido una subordinación, subordinación histórica frente a Estados Unidos y también a Londres. Y más en los últimos periodos, ¿no? El periodo de Macri fue devastador todo lo que había ocurrido previamente con personajes como Menem, de la Rúa, etcétera, etcétera, y bueno, previamente a través del plan cóndor ejercido por Estados Unidos, que acabó poniendo, al igual que en otros países como Chile, con Brasil en contra de Joao Goulart, en suelo chileno en contra de Salvador Allende, y en el caso chileno con la establecimiento, en el caso argentino, perdón, estableciendo la, la dictadura argentina homicida de su propio pueblo, también ahí se pudo ver, ¿no? Y posteriormente. Eh, durante en plena dictadura, cuando Estados Unidos no favorece a Argentina a pesar de que tenían un gobierno títere, sino favorece eh, a su ex manda más colonial cuando, a pesar de que las cosas se revierten, ¿no? como Estados Unidos ha convertido a su, ex, a su ex dominante en su colonia, me refiero a Gran Bretaña cuando ataca a Argentina durante la guerra de Malvinas entonces bueno, es interesante ver, ver lo que ocurre con solo argentino, digo yo no estoy tan convencido de que Argentina, el proyecto de ingreso de Argentina a los BRICS se mantenga hasta el próximo año, creo que está en riesgo y más con la en el posible ascenso de este personaje nefasto como Javier Milei, escuchen sus declaraciones, digo, para qué me puedo, para que me explayo más cuando están ahí de viva voz de esta, de esta inmundicia, un personaje que incluso ve a, la, a los seres humanos como mercancía, niños incluso, ¿no? que quiere destruir por completo el estado, por eso el, el concepto de ultraliberal. Va por encima del neoliberalismo incluso. De ahí el que, que lo aglomeren con el bloque de estos personajes libertarios. Un personaje también totalmente entreguista a favor de las grandes instituciones globales y bastante servil, incluso amenazado con normalizar totalmente, incluso eh, van a gloriarse de acercarse a, a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, por eso digo que está en riesgo. Es interesante porque yo, yo. En la transmisión que realicé el pasado martes, yo estimaba que tal vez no iba a ser Argentina. De hecho, yo pensé, le tiene a varios, eh, atiné a Egipto. Eh, también digo, coqueteé un poco con Etiopía, y afortunadamente Etiopía también ingresa. Creo que es necesario para Etiopía, es un país extremadamente rico en materias primas, en minerías, en yacimientos no explorados. Eh, un pueblo extremadamente digo culto y ancestral también, una cultura fascinante, uno de los grandes corazones de África eh, y es muy interesante que justamente este proyecto antagónico al poderío extractivista occidental que ha causado tanto dolor y tanta humillación del pueblo, de los pueblos africanos, por primera vez empieza a renacer justamente en ese continente. Obviamente Etiopía también ingresa por recomendación de Sudáfrica, eh, Sudáfrica, recordemos que también vivió un pasado atroz durante el Apartheid. Muy, la mayoría, bueno, en este momento podríamos considerar que ya hay 11 miembros de los BRICS, aunque todavía no oficialmente los, los nuevos seis ingresos que serán estos 2024, además de China, la India, la Federación Rusa, Sudáfrica, eh, Brasil. Eh, hay que sumar a los nuevos no argentina emiratos árabes unidos arabia saudí la república islámica de irán etiopía y egipto todos ellos todos ellos incluso la federación rusa y la república popular de china tienen un pasado de colonialismo atroz ejercido por occidente no podemos hacer un recuento eh, ya los mencioné digo la transmisión anterior pero también es digo es preciso por la coyuntura hacerlo en este momento comencemos por ejemplo con los fundadores de los Brics China eh, invadida en tres ocasiones en el siglo XIX a través de las dos guerras del opio donde los inventores del narcotráfico Inglaterra bueno Gran Bretaña atacaron el mismo corazón de China bombardearon además de inundar con opio toda una sociedad el mismo opio que producían en otro miembro actual de los Brics por cierto en el Raj británico de la India eh, posteriormente de tres agresiones multinacionales encabezadas por Gran Bretaña y Francia en contra de China, viene el difícil inicio del siglo para China, el fin de la monarquía manchú, una monarquía por, que por cierto no era China, era Tungus, pero bueno, eh, se, se, se asinó muy rápidamente. Tenemos el caso just, justo de China. El de la Federación Rusa, ¿no? Que en el siglo XIX también fue brutal en contra del Imperio zarista, comenzando con la invasión napoleónica, posteriormente la Guerra de Crimea, después del triunfo de la Revolución del 17, una invasión multinacional encabezada por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, terrible. Posteriormente, obviamente, como todos lo sabemos, la agresión del Tercer Reich de la Alemania Nazi en, en contra de la Unión Soviética, sumado además de los colaboracionistas que también invadieron suelo soviético. Llegando hasta los años 90, en el que, por cierto, en los años 40, en la, en la operación Barbarroja, murieron 27 millones de personas, 27 millones de soviéticos, tanto civiles como militares. Llegando a los 90, en el periodo en que Washington se vanagloriaba de haber domesticado una Federación Rusa naciente possoviética, un periodo nefasto en el que el Títere Yeltsin entregó en bandeja de plata a la, feder, a la Federación Rusa, que incluso iba a ser balcanizada, pero lo lograron frenar. A partir del 99-2000, con el ascenso de Vladimir Putin. Y pasemos al contexto de la India, exactamente lo mismo, ¿no? Más de 200 años de colonialismo británico brutal, provocando muertes brutales por genocidio y hambruna, la última con Winston Churchill, ese salvaje genocida que admiran en Occidente. En el contexto sudafricano, lo mismo. Primero las invasiones neerlandesas con los Boer, africaner, posteriormente ingleses y británicos durante pues, prácticamente tres siglos de apartheid racista asqueroso que aún se mantiene lamentablemente no y ese grupo de poder blanco supremacista es el que no quiere justamente que sudáfrica siga perteneciendo a los brics llevamos tres podemos ir al caso también eh, vamos al otro lado del atlántico el caso brasileiro no a través del imperialismo luso luso parlante que crea justamente brasil incluso trasladando la monarquía de los braganza al otro lado del Atlántico, donde el esclavismo se va a mantener pues, hasta ya entrado el siglo XX y posteriormente una clase dominante racista asquerosa, que es en la que va a hacer el mismo golpe, golpe en contra de Joao Goulart, vinculado también al Plan Cóndor estadounidense. Eh, llevamos cuatro miembros, no, ya llevamos los, los cinco miembros fundadores. En el caso de los países de la Península Arábiga, Emiratos Árabes Unidos y la Petromonarquía Wajabí, previamente había una resistencia a ser. Eh, a que los saudíes se impusieran pre, eh, con, por impulso de los británicos. recordamos el caso de Lawrence de Arabia, un agente británico célebremente celebre, celebre, encumbrado por la, por la cultura pop estadounidense hollywoodense, ¿no? a través de esta. Una gran película, por cierto, Lawrence de Arabia. Pero más allá de eso hubo una resistencia en todos los Emiratos, que ni siquiera todavía no eran Emiratos, eran pequeñas tribus que pululaban por, por el centro y sur de la península resistiendo a los invasores, primero a los portugueses y luego finalmente a los ingleses, británicos. No solamente en, 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 en Arabia Saudí y en, y en suelo emiratí, también más al norte, eh, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait, hubo resistencia, pero acabaron colocando a las familias dominantes, no ya sea los anajían eh, en el caso emiratí o en el caso saudí, a los Saud, ¿no? también un pasado colonial atroz, en el caso de Egipto ni se diga, también una invasión, bueno, primero parte del Imperio Otomano, luego el lento ascenso de Mohammed Ali, para recibir justamente la invasión francesa Napoleónica, e inmediatamente después el relevo a través del Imperio Británico que saca a los franceses, eh, y además las dos agresiones del intencionista, la misma agresión, incluso la ocupación del Sinaí, que fue brutal afortunadamente, bueno, afortunado, desafortunadamente, después de un personaje tan carismático, tan patriótico como Nasser, viene una entreguista como, como Sadat y posteriormente su sucesor Hosni Mubarak, que de, a fin de cuentas lograron frenar a la hermandad musulmana, eso ni se diga, ¿no? Entonces, y Etiopía también, tenemos el caso de, aunque dicen, afirman que fue el único país africano que resistió al colonialismo, esto no es cierto, eh, Italia los ocupó, eh, tanto a finales del siglo XIX como también la Italia fascista de Mussolini, que quería reconstruir su imperio colonial, tanto en Etiopía, pero también en Somalia, en parte de Sudán y por supuesto en Libia. Afortunadamente logran expulsar a los invasores, derrotarlos incluso previamente, pero lamentablemente para el pueblo etíope... Eh, luego continúa la monarquía, el imperio más bien de Hele Selassie, eh, Rastafari por estos lares le dirán, eh, y finalmente en los 60-70 viene el proceso revolucionario que por fin tumban a la monarquía, se establece el DERG, con muchas contradicciones incluso entre otros estados socialistas en el mismo suelo africano con apoyo de Cuba y también de la Unión Soviética, y posteriormente viene el proceso, en comienzos de los noventas, de liberalización de la economía y se insertan por completo en la economía de libre mercado tras el colapso soviético que los apoyaba directamente. ¿no? Y entonces ya llevamos a Etiopía, ya llevamos a Egipto, los dos, los dos países eh, musulmanes de la península arábiga, y vamos al otro lado de la península, cruzando justamente el Golfo Pérsico hacia el norte a la zona persa, a la zona irania, siendo Irán un país que también ha resistido invasiones multinacionales constantes después de 500 años. Digo, no me voy a ir, no me voy a remontar al pasado, al pasado aqueménida, incluso a los elamitas o al pasado sasánida, pero posteriormente después de la islamización, eh, llegando al milenio anterior, eh, ¿cómo llamarlo? el. Los enfrentamientos constantes entre población irania contra la población túrquica, ¿no? Que se va a concretar con la rivalidad safaví iraní y la rivalidad con su enemigo más cercano, el imperio otomano túrquico, establecido ya en Anatolia, ¿no? Y posteriormente el ingreso de las superpotencias, la disputa de la Alemania unificada y el imperio británico por el dominio en suelo persa, principalmente por. Por sus grandes dosis de hidrocarburos, sus grandes yacimientos, ¿no? Y el, y por parte, el patrocinio por parte primero de tanto de Aleman, Alemania, pero también del Imperio Británico, de la dinastía Palevi, con reza Palevi, que va a acabar en sus tristes días en Cuernavaca, Morelos en México, exiliado después del triunfo de la Revolución Islámica. Previamente, recordemos que en los años 50 le hacen el golpe a Mohamed Mossadegh, que nacionalizó la Anglo-Iranian Anglo Oil Company, un gigante multinacional de la talla de Aramco, de hecho. ¿no? Eh, no lo soportan los gringos ni los ingleses y a través de Winston Churchill en su segundo periodo con asistencia de los hermanos Dulles, uno a cargo de la CIA y otro a mano del Departamento de Estado y también por el nieto de Teddy Roosevelt, logran sacar a Mohammed Mossadegh, eh, en la República Islámica, bueno, en, en, el re en el reino iraní, en, en el imperio persa, eh, crean la Savak esta policía genocida brutal, que aplasta a la población durante décadas, hasta que viene 1979, hay un hartazgo en la población, hay una rivalidad por controlar a Irán también, en la oposición, el Tudeh, el partido comunista iraní, y por otro lado los islamistas, al final triunfa el, triunfa el islamismo, eh, regresa el ayatollah Khomeini, que estaba en un exilio en París, y ahí comienza el inicio de la República Islámica de Irán, después de, de mil y un peripecias de agresiones por parte de Estados Unidos en los ochentas, con la salvaje agresión por parte de un Saddam Hussein armado hasta los dientes por Estados Unidos, resisten, y recientemente el asesinato, el asesinato de grandes líderes de resistencia iraní, como, como Qasem Soleimani, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a un país, por supuesto, también islámico, del chismo doceciamano, antagónicos, a, bueno, no antagónicos, pero distintos a lo que ocurre al otro lado del Golfo, en el, la petromonarquía wahhabí, que son suníes. El corazón del chismo doceciamano se encuentra justamente en solo iraní, además de que ambos comparten de que son grandes potencias energéticas a través de hidrocarburos. ¿no? Y esos son los seis nuevos miembros de los BRICS, justamente, todos ellos con un pasado de agresiones coloniales continuas, sin embargo, se mantienen como civilizaciones ancestrales que ahora ven un nuevo siglo eh, justamente de declive ya muy evidente por parte de eurooccidente o de la europa ampliada, incluyendo las excolonias, bueno excolonias con canadá, es una, se es, puede, puede entrar en disputa porque para mí sigue siendo una colonia del imperio británico y Estados Unidos, ¿no? que también ya vive este lento pero seguro declive en cuanto a su economía, que también lo hace, por supuesto, mucho más agresivo. Entonces, bienvenido a los seis miembros de los BRICS, esperemos que se concrete, porque creo que en el caso de Argentina está en riesgo, y veremos qué ocurre después en la siguiente cumbre el próximo año, No, yo creo que se van a agregar nuevos miembros, yo esperaba, sinceramente, que se agregaran Argelia e Indonesia. Creo que va a estar a la espera. Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, un país también con un pasado colonial terrible, siendo ocupados por neerlandeses, los Países Bajos, posteriormente por Japón, con un, un periodo de liberación muy importante con su, con su carno y posteriormente la imposición por parte de Estados Unidos, además del asesinato de millones de comunistas y, el, y con el estado títere de Sugarto, con que confundir, de, de, no hay que confundirlo. Yo pensé que iban a. a, a a elegir por lo menos para este año al gobierno de Yakarta, no fue así, también pensé que iban a, a, a el gobierno de Argel iba a ser parte de los BRICS, pero no, creo que tendremos que esperar, Nigeria también era inminente que entrara y no, no entra, ¿por qué? por lo que está ocurriendo en el, en el occidente africano, no, en la costa atlántica, en, en el sur del Sahel, por lo que está formulando a través de Vaya, esta organización multinacional, la Comunidad Económica del Occidente Africano, que es un, 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 una organización títere tanto de Francia como de Estados Unidos en su agresión contra Níger, pero también en contra de Burkina Faso y, y, y Mali. Ante el proceso de colonización tan importante, tan interesante e importante que está ocurriendo en este momento, ¿no? Un segundo proceso de colonización. Yo creo que por eso dejan a Níger un poco afuera. Nigeria, perdón, el país más poblado de África, por cierto, también Nigeria, una potencia energética, pero lamentablemente el gobierno de Abuya eh, y de la gran metrópoli Lagos es prácticamente un cliente de Estados Unidos. Entonces, lamentablemente ni Nigeria, Argelia ni en Indonesia entrarán en esta nueva tanda de los BRICS. Pero es muy interesante este proceso. Por eso decidí hacer este video ¿no? a esta hora de la mañana. De hecho, creo que nos tocó el amanecer en la parte de atrás. Entonces, bueno, eh, veremos qué ocurre. También hay que mencionar en esta coyuntura. Eh, Vladimir Putin no asistió a esta cumbre de los Brics por la amenaza occidental de un orden de captura a través de Interpol. Sudáfrica es miembro de Interpol, entonces para evitar, no creo que ocurriera, pero yo creo que para evitar cualquier cualquier contratiempo, por decirlo de una manera elegante, eh, Vladimir Putin decidió no ir. Fue el canciller, por supuesto, Sergei Lavrov. Eh, Putin ha estado reunido. Eh, a distancia a través de audio y video desde Moscú y también mencionar lo que está ocurriendo en suelo del occidente ruso por cierto no a medio camino entre las dos ciudades federales entre San Petersburgo y Moscú el día de ayer se estrelló un avión donde venía el líder del grupo Bar del grupo Wagner Prigozhin hablando también de África no eh, entonces todavía no se ha aclarado muy bien, probablemente el secretismo tradicional de la Federación Rusa y los servicios de inteligencia, tanto el interno como el externo, no dirán mucho por ahora, pero hay hay tres teorías dominantes, ¿no? Un asesinato desde el exterior, una purga interna, que no lo creo, sería demasiado explícito y demasiado vulgar, no creo que ocurra así. O un engaño militar, que puede, puede ser, ¿eh? no, no lo descarten. ¿no? Bueno, hay una cuarta posibilidad, que es un mero accidente, no lo creo, obviamente. Entonces, bueno, este es el escenario que se plantea desde el suelo. Déjenme apagar la luz, ya no tiene sentido que la tenga prendida. Tengo este disco, el disco mágico, que es como un halo que me ilumina. Y también los ilumina a todos cuando les cuento esta coyuntura. Ahí está, mejor, ¿no? Entonces, bueno, eh, espero. Hacer la transmisión mañana, no lo sé, porque he tenido mucho trabajo. Nos toca la cuarta parte de la historia de Palestina, el periodo de la expansión del Rashidun, los Omeyas, los Abasíes, No lo sé, no sé si lo haga, pero bueno, ojalá. Mientras tanto, eh, les dejo con estas buenas nuevas del ingreso de seis nuevas naciones a este bloque cada vez más potente en cuanto a los antagonismos de Occidente. Y recordar una cosa: no nada más son alianzas comerciales, no nada más son alianzas por el desarrollo de todos estos países. Eh, a través de la economía y el, y el comercio, por ende, no, eh, sino también es un es de alguna manera un bloque cultural para contrarrestar el eurocentrismo occidental, o centrismo que ha estado prácticamente en todas las esferas de las sociedades desde los últimos realmente desde los últimos 500 años, pero ya muy bien afianzado, por lo menos en el último siglo, en el siglo XX que fue atroz, entonces por primera vez después de 500, estamos, de 500 años estamos viendo el lento renacimiento en cuanto a potencial, de las que ya se puede mencionar sin duda alguna que son las mayores potencias tanto del mundo contemporáneo como del mundo del futuro, me refiero por supuesto a la República Popular de China, a la India, que le viene rozando los talones también a China, además sin mencionar de los conflictos y contradicciones que hay entre estos dos grandes potencias asiáticas No y también planetarias, entre ellas los, los conflictos territoriales en las alturas del Himalaya, es un asunto que ya también mencionamos hace poco en la anterior transmisión. Y por supuesto, la Federación Rusa, ¿no? la eterna Rusia, mil años de historia y sigue resistiendo durante mil años, desde la, desde la Orden Teutónica o la Cruzada Prusiana, pasando por la invasión napoleónica Crimea, eh, la invasión del Tercer Reich, eh, los intentos de balcanización de los años 90 hasta la fecha, sigue, resisti sigue resistiendo. A occidente, ¿no? entonces veremos qué ocurre, pero ahora podremos hablar. Yo no creo que cambien las, las cifras, del, eh, perdón, las cifras, las siglas de los BRICS, porque sería algo muy complicado. Igual si, si fuera solamente Irán, podría ser BRICS, pero tendrían que agregar Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, eh, Etiopía. Entonces yo creo que va a ser BRICS. Andaban, andaban coqueteando con BRICS más o BRICS plus. Ya veremos qué ocurre. El nombre es lo de menos, ¿no? Lo que importa es resistir y crear un nuevo, una nueva idea de mundo, ¿no? Sabemos que seguimos sumergidos en el sistema mundo capitalista, pero por lo menos el epicentro se ha movido desde Occidente, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué ocurre y veremos el próximo año. Por fin mis predicciones le atino a todos, porque me faltaron, lo repito, Indonesia y Argelia. Yo quería que Indonesia. Yo quería ver a Java, Sumatra, Borneo, a Sulawesi y a Papúa en, en, en ese gran bloque económico. no Es muy importante también por el tránsito de hidrocarburos y mercancías. Pero bueno, y porque es un país con un colosal número de musulmanes. Pero no, no fue esta vez. Tal vez para 2024 mis predicciones sea un buen auguro pitonizo y le pueda atinar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les guste el video. Recuerden, no es en vivo, porque luego van a empezar a a preguntar, ¿por qué no me respondiste? Bueno, porque es un video grabado, lo estoy grabando a las... Ahorita son las seis y cuarto de la mañana y si no me creen, vieron el amanecer atrás de mí, tengo el oriente atrás y vaya, curiosamente la historia vuelve a nacer en el oriente, como sale el sol en el oriente. Pésima poesía. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Adiós.